tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto saludarlos desde la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión para llevarle los datos precisos de la COVID-19 en territorio oaxaqueño. Queremos saludar también a los medios de comunicación que ya están en contacto con nosotros y a usted que nos acompaña en televisión digital en el 9.1, en frecuencias radiofónicas y plataformas digitales. Le recordamos, es un ejercicio que encabeza el gobierno del estado y los servicios de salud de Oaxaca. Agradecemos también a nuestra compañera Eunice Mendoza en la interpretación de la lengua de señas mexicana. Esta noche nos acompaña también la neuróloga y epileptóloga del Instituto Mexicano del Seguro Social, Gabriela Arango Salazar. Y ahora cedemos la palabra al doctor Eric Azamar Cruz, quien es director de atención médica de los servicios de salud de Oaxaca. Muy buenas noches, doctor, y adelante, por favor. Muy buenas noches, Diana, y buenas noches a toda la audiencia. Me voy a permitir presentar el panorama epidemiológico de enfermedad respiratoria por COVID-19 en el estado de Oaxaca, correspondiente al día de hoy, 14 de septiembre del año 2020, con corte a las 9 horas. Iniciaremos con el panorama nacional. En este contexto, se reportan al corte del día de hoy 671.716 casos confirmados, con un total de 71.049 defunciones. En lo que corresponde al panorama en el estado de Oaxaca, de los 22.210 casos notificados a la fecha, se reportan 6.605 casos negativos, 680 sospechosos en espera de confirmación diagnóstica y confirmamos un acumulado de 14.925 casos. De estos, 13.033 se refieren recuperados y lamentamos la suma de 5 defunciones para dar un total de 1.364 en toda la jornada en nuestro estado. En lo que corresponde al panorama por jurisdicción sanitaria, podemos observar lo siguiente. Jurisdicción sanitaria número 1, Valles Centrales, 9.938 casos confirmados, 8.864 recuperados y 651 defunciones. Jurisdicción sanitaria número 2, Istmo, 1.522 casos confirmados, 1.232 recuperados y 269 defunciones. Jurisdicción sanitaria número 3, Tuxtepec, 1.637 casos confirmados, 1.391 recuperados y 239 defunciones. Mientras que la jurisdicción sanitaria número 4, Costa, reporta 643 casos confirmados, 551 recuperados y 73 defunciones. La jurisdicción sanitaria número 5, Mixteca, 934 casos confirmados, 792 recuperados y 91 defunciones. Y finalmente la jurisdicción sanitaria número 6, Sierra, con 251 casos confirmados, 200 recuperados y 41 defunciones. Al corte del día de hoy, se reporta un total de 22 casos nuevos en las últimas horas, que se presentan en 11 municipios, fundamentalmente en Oaxaca de Juárez y Salina Cruz. De los 14.925 casos confirmados a la fecha, sigue siendo el grupo de edad más afectado, el de 25 a 44 años, con un acumulado de 6.782 casos, seguido del grupo de 50 a 59 años con 2.457 y posteriormente el grupo de 65 años y más con 1.911. Con respecto al sexo, el 55% de los casos, es decir, 8.140, han sido en hombres y el 45% restante, es decir, 6.785, en mujeres. Del total de los casos confirmados, el 21.5%, o sea, 3.206, han requerido manejo en una unidad hospitalaria y el 78.5% restante, es decir, 11.719, han sido atendidos de manera ambulatoria. En lo que corresponde a las instituciones que han atendido a estos casos confirmados en el estado, reportamos en los servicios de salud de Oaxaca un total de 10.127 casos, IMSS ordinario 2.738, ISSSTE 768, IMSS régimen bienestar 628, SEDENA 233, Secretaría de Marina 141,
Pemex 130 y otras instancias 160. Asimismo, reportamos un acumulado de personal de salud que ha dado positivo a la prueba COVID-19 en un total de 729 médicos, 962 enfermeros y 694 trabajadores de otros perfiles. En lo que corresponde al total de casos activos al corte del día de hoy, podemos observar que la jurisdicción sanitaria número 1, Valles Centrales, refiere el mayor número de ellos con un total al día de hoy de 420, mientras que la jurisdicción sanitaria número 2, Istmo, reporta 21, la jurisdicción sanitaria número 3, Tuxtepec, 7, la jurisdicción sanitaria número 4, Costa, 19, la jurisdicción sanitaria número 5, Mixteca, 51 y la jurisdicción sanitaria número 6, Sierra, 10, para dar un total de 528 casos activos al corte del día de hoy. De las 1.364 defunciones acumuladas en toda la jornada, observamos que la población más afectada es de 50 años y más, reportando 614 casos de defunción en población de 65 años y más, 328 en la población de 50 a 59 años y 187 en el grupo de 60 a 64 años. De igual manera, las comorbilidades asociadas a estas defunciones continúan siendo la diabetes mellitus en 39.1% de los casos, la hipertensión arterial en 37.4% de los casos, la obesidad en 26.9% de los casos e insuficiencia renal en 6.8% de los casos. Asimismo, estas defunciones se han presentado con mayor frecuencia en hombres, en un total de 904, lo que representa el 66% del total, y las 460 restantes, es decir, el 34%, han sido en mujeres. En lo que corresponde al porcentaje de ocupación hospitalaria al corte del día de hoy de las camas destinadas para la atención de pacientes COVID, podemos observar un global de ocupación de 31.6%. Este se distribuye por instituciones de la siguiente manera: Hospitales de los Servicios de Salud de Oaxaca, 27.8%, Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, 71.4%, Hospital de la Niñez Oaxaqueña, 50%, Hospitales atendidos por Sedena, 16.7%, Hospitales del ISSSTE, 42.6%, Unidades de IMSS Ordinario, 38.8%, Unidades de IMSS Bienestar, 26.3%, Hospital de Pemex, 41.7% y de Secretaría de Marina, 5.9%. Recordamos a toda la población que estamos en un semáforo naranja. Esto implica alto riesgo de contagio. Por tanto, insistimos con toda la población en continuar con las medidas de sana distancia, lavado de manos, el uso correcto de cubrebocas y, en la medida de lo posible, permanecer en casa. Tengo el gusto el día de hoy de presentar en el foro a la doctora Gabriela Arango Salazar. Ella es médica neuróloga, epileptóloga del Hospital General de Zona Número 1 del IMSS, y esta noche nos viene a hablar sobre epilepsia y COVID-19 en el paciente pediátrico. Bienvenida, doctor. Gracias. Hola, buenas noches. Vamos a empezar con la presentación. ¿Ponemos las diapositivas? Ok, primero tenemos que definir qué es epilepsia para poder hablar de este tema. Es un desorden cerebral que está provocado por una actividad eléctrica desordenada. Esto va a ocasionar una actividad en una zona, en una sola zona del cerebro, o puede ser de manera generalizada. Por lo tanto, las crisis se van a dividir en crisis focales, si inician en una parte del cerebro, como se ve en la imagen, o generalizadas, si la actividad desordenada se expande rápidamente hacia todo nuestro cerebro. La que sigue. La diapositiva que sigue. Ok, bueno, la epilepsia en la infancia. El 5% de los niños va a experimentar una crisis epiléptica a lo largo de nuestra vida. Incluso puede llegar a ser normal. Y el 3% de los
pacientes pediátricos puede tener algo que se llaman crisis febriles. Esto quiere decir que pueden tener algún proceso infeccioso por alguna otra causa, puede ser incluso un resfriado, es ocasionarle fiebre y a su vez le puede ocasionar una crisis convulsiva. El 75% de las epilepsias van a debutar en la edad pediátrica. ¿Y cómo vamos a identificar? Esto es lo más importante de lo de la plática. Primero, pues podemos ver cambios en la conducta de los pacientes o de los niños. Problemas de aprendizaje. Si los niños tienen un buen aprendizaje y notamos que hay disminución del rendimiento académico, esto puede ser un dato de alarma que los padres deben tomar en cuenta. Otro es que tengan movimientos involuntarios de las extremidades. Puede ser algo sumamente focal como una mano o puede ser todo nuestro cuerpo. Incluso el niño puede perder el conocimiento y posteriormente tener estos movimientos que son muy bruscos. ¿La que sigue? Ok. En las causas de la epilepsia vamos a tener múltiples. Y dentro del tema que nos conlleva, que es el COVID, las causas infecciosas. En el caso del SARS-CoV-2, también puede ocasionar síntomas neurológicos y una forma de presentación puede ser por crisis epilépticas. Entonces, cuando tenemos un paciente que recientemente inicia con crisis epilépticas, eso es un dato de alarma que tenemos que llevar a nuestro niño al hospital. Bueno, tenemos otros orígenes como el genético y las crisis febriles. Se consideran que las crisis febriles en los niños es principalmente por la inmadurez del cerebro. A todos estos pacientes, sobre todo cuando están debutando con crisis epilépticas, tenemos que hacerles estudios complementarios, como un electroencefalograma, un estudio de tomografía o de imagen como una resonancia magnética. ¿La que sigue? Bueno, dentro de las manifestaciones que tiene el COVID, llama la atención actualmente un síndrome que se llama síndrome multisistémico inflamatorio en paciente pediátrico. Esto quiere decir que los pacientes van a tener, pues, pudieron haber pasado asintomáticos el proceso infeccioso y posteriormente viene una respuesta exagerada de nuestro sistema de defensa y va a ocasionar esta inflamación en varios órganos. Puede ser en el corazón, en los vasos sanguíneos, en los músculos, en los nervios y lo que conlleva en este momento sistema nervioso central. Y también se puede manifestar por crisis epilépticas. ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a hacer si tenemos a un niño que tiene una crisis epiléptica? Primero tenemos que mantener la calma. Hay que medir el tiempo que dura la crisis epiléptica. Vamos a proteger principalmente la cabeza. No vamos a poner nada en la boca. Esto está contraindicado en todas las personas, niños, adultos, a cualquier edad. Aflojarle la ropa y ponerlo en un sitio que sea seguro. Si estamos, por ejemplo, en la carretera, pues tenemos que movilizarlo. Si no, lo vamos a dejar en el mismo sitio. ¿En qué sigue? Y bueno, por último son las recomendaciones. Vamos a evitar el estrés en estos niños. También vamos a evitar estar frente a la televisión o a las tabletas. Estas emiten luces destellantes que pueden desencadenar crisis epilépticas. Entonces, si tenemos a un niño que está debutando con crisis epilépticas, tenemos que llevarlo al hospital. Si duran más de 5 minutos, esto es un dato de alarma y tenemos que llamar inmediatamente a una ambulancia. Doctora Gabriela Arango, muchas gracias por esta información muy útil para las y los oaxaqueños. Es así como llegamos a la parte final de este informe por COVID-19. Gracias por habernos acompañado. Las y los invitamos a continuar con la programación de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Muy buenas noches.